Stick versus Teorema. A disfrutar. Let's go. Tiempo a disfrutar mi ingenio y está en vaca. Sabes el sufrimiento de un sudaca. Sudamérica que se derrama. Y este es Colonia, pues es la Guyana. ¿Entiendes, loco? Siempre tiene la lección. Dice a los demás que es improvisación. A los demás le acusa de su propio error. Sigmund Freud, ejercicio de proyección. ¿Entiendes, loco? Por eso tú te desfías. Tengo sangre caliente, pero la mente fría. Yeah. A mí no hagas que tendría. Porque ¿de qué sirve tanta euforia si se encuentra vacía? Yo prefiero las ideas. Mira, salió el nombre de tu aldea. No me digas nada, loco, porque te distrae. Te dicen otoño, las hojas se te caen. Por eso es que lo transmito con sonido. Tú sabes, yo ahora mismo mi sentido. Sí. ¿Qué pasa con sentido? Todo lo invertido lo dejo muerto justo transmitiendo en vivo. Última. Él es el mejor del freestyle. Yo sé que lo quieren, que es un gran artista, pero es hasta la vista. Ese juego de trono cambia el día de protagonista. ¡Tiempo! Yo, yo. Bien, Stick, el último, el cierre nada más. Pero por lo demás, bien. Yeah. ¡Ey, yo! ¡Solo vamos en! ¡Tiempo! Valencia tarde, dame tu mano, dame tu mano, que acá que no somos primos, que acá somos hermanos, y el esfuerzo tiene recompensa tarde o temprano, yeah. Tarde o temprano recompensa mi esfuerzo. Yo ahora en Perú yo pienso, mi mente es el Machu Picchu y también es el Dorado, ni siquiera es mapa, la han identificado. Y este es un rapero destripado, tripa tras tripa, mano tras mano. Cuando yo rapeo, a ellos les suenan las tripas. Y cuando tú rapeas, ellos no saben lo que significa. Esa es tu peor sentencia, tu consecuencia, tu causa, tu pausa, tu ambivalencia. ¡Oh! Tu falta de alma, tu falta de esencia. Rapear así de mal y perder en Valencia. ¡Oh! No sé si te diste cuenta, estudia esta respuesta, estudia esta respuesta. No es tuya esta batalla, no soy lluvia, soy tormenta en medio del Himalaya. Vaya donde vaya, ahí sale demonio, Cañetino el Constantino, los tengo en mi escritorio. Sí. Y me dicen el rey Salomón, padre, hijo, nombre y padre, te doy la bendición. ¡Tiempo! Bien, Teorema, pero siento que es este... Vamos con el hat. Como que en subidas y bajadas, y me parece que Stick fue más constante. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Por ahí parejando o algo así. Cabaña, cabaña, no sé dónde acabará, pero no ganando en España. Tus lentes están empañados en negro, pero mis lentes están empañados como tu cerebro. Quiebro tu actitud, tengo la altitud. Cena, última cena, Judas y Jesús. Me sale XD, este no funciona bien como el Windows XP. Windows 93, ruso, ucraniano, te maté. Esto es un jaque mate, pelos en la lengua yo no tengo, solo tengo fe. Y no creo en los niños ratas, ni tampoco en sus cosas baratas. Pues mi rapeo es como el del Stuart, a ti te gritan, el mío se lo tatúan. Estoy hablando del carné, carne por carne, parte por parte te partiré. Y al cementerio llévenle flores y recuérdenlo como es bueno, pero hubo mejores. ¡Última! Eso sí que es un bajón, pues de tu país tú no eres un campeón. Sí. Y yo sí soy el vagabundo, caminante en un instante, vagando por el mundo. ¡Tiempo! Ya. Vamos con Stick. Con el ambiente al lugar. Público, parece que no hacen nada. Muchas gracias de corazón, ¿eh? Se lo damos. Vamos a darle. El XD. A Stick le sale. Por supuesto, mi ingenio sí es un talento. A este chileno le falta rodamiento, le falta engranaje. Por eso es que la agravia, exceso de labial y exceso de labia. Entiende, loco, así de tu país sal. No me importa que inviertan capital. Esto es una piña en cada clavada. No es una trompada, yo te traje granada. Sí. Una locura, que nada locura. Idiota, traje gotas para hacerte tortura. ¿Cómo? Tú dices que vienes y me insultas, eres el producto de una esencia corrupta. Yo soy el plato fuerte, soy el plato del Platón, la caverna, el Verne. Dentro de mí, por eso es detente, me casé con el rap y eso es amor para siempre. Yeah, yeah. ¿Entiende, loco, quién decía? El Simpson, yo Simpson, cumplo la profecía.
Excel. Cemento es mi selva, ¿cómo le ponen Excel si estás en una celda? La frustración mañana será éxito, si conservas tu honor hacia el mérito. ¿Entiende, loco? Por eso es que se embarra. Él es un sí, pero yo un solo de guitarra. ¡Tiempo! Oye, Stick, si está rapeando, tiene el micro apagado. ¿O qué? Muchas gracias a toda la gente que está aquí, hermano. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? Sí, los beats tampoco han sido mis favoritos el día de hoy, la verdad. ¡Ey, yo, Valencia! ¿Dónde estáis? ¡Quiero iros! Pero hasta ahorita me parece que Stick está siendo más constante, güey. No lo sé. Por supuesto que ahora improviso. Hace mucho tiempo tengo un compromiso. Si viajo es porque el hip hop lo quiso. Cruce las fronteras para rapear con fronterizos. ¿Qué le pasa ahora? No me equivoqué. Tú sabes que acá yo sí tengo el índole. Ponen un león contra un antílope. No existe ningún territorio limítrofe que me impida pasarlo en su marca. ¿Entiendes? Me cruzo tu línea blanca. Línea blanca, ahora en la frontera. Lo único de blanco que alza es la bandera. ¿Por qué se ríe? ¿Entiende, loco? Oportuno, vengo rudo. Tú sabes que vengo más seguros. Nos pusieron fronteras, nos pusieron muros. Pero el hip hop me enseñó que el mundo es solo uno. ¡Cambio! El mundo es solo uno y eso el hip hop se respeta. El hip hop da mensaje y ideas concretas. Pero si hay fronteras mentales, respeta. Pues tus neuronas son un pueblo, las mías son planetas. Existen neuronas mentales. También existen auroras boreales y existe una frontera cerebral. Tú piensas con el lado izquierdo, yo con la glándula pineal. Ay. Demasiadas cosas en el área. Granada chiquitita, bomba incendiaria. Oh. Es una bomba incendiaria. Estoy activando mi glándula pituitaria. Pituitaria. No existen fronteras. Cañete City está en el área. Eso lo digo cuando improviso. Borré la frontera entre infierno y paraíso. ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido, Valencia! Pues me parece que mejor Teo en esta temática. Stick sí lo sentía vamos algo perdido. Con la siguiente temática. Como que las ideas no tenían si dirección. Pues, 3, 2, 1, ¡tiempo! Es sangre, Oh, pero yo soy un murciélago hambriento. Yo soy un murciélago hambriento. Ellos están pidiendo sangre, de sangre me alimento. Yo, humano, yo, teorema, el microphone, flow, de esos que queman. Tengo mucha hambre, salí de la condena. El freestyle parece sangre, pues me corre por las venas. Yo, y tú eres el tricampeón de Red Bull. O eres un tricoma de THC. Y yo viajando en medio como la sangre azul. No existe sangre azul, quien te escoja, Teo se enoja, saca furia como Gohan. Demasiada sangre a la tarima roja, antes estaba negra, ahora está roja. ¡Cambio! Él solo grita y encima las preparas. Campeón de Red Bull, me suena pensada. Por eso es que ahora no inhala, tiene la córnea armando del rostro. No hay sangre en su cara. Es sin gritar ni hacer mucho. Yo solo escucho, aprendo y prendo el cartucho. ¿Entiendes, loco? Por eso es que tengo disciplinas. Me está hablando un emo de hemoglobina. Yo sí tengo mérito. ¿Desde cuándo bebe sangre aquel tipo leucémico? ¿Sí? La leucemia te tiene tan hambriento. No hay nada más peligroso que un vampiro sediento. ¡Última! Así es como yo tengo mi talento, por eso estás falto. Tú sabes que con rap yo me consagro. Ey, RH nulo, pero yo le donaré este banco. ¡Tiempo! Las temáticas... Vamos a ir con lo que... No están ayudando, no sé si no vamos a ir no me ayudaron, con pero... el random mode. Los veo algo apagados, imagínate si Teo, siendo algo que transmite tanto, no consigue pregunta? Esa energía de vuelta. Imagínate los demás. Pregunta, teorema, contesta Stick. Vale, chicos. Pero Valencia, las temáticas sí me parece ayuda, que no, aquí, ahora es Stick el que le saca la vuelta igual 3, que como fue 2, al principio. ¡Uno! ¿Y tú crees que representar a tu país mereces? Por supuesto, en Red Bull y en FMS. Así que no me hables cojudeces. Representación te lo da el esfuerzo, no el voto de unos jueces. En realidad, ¿por qué ellos son los que votan? Yo no sé, abre tú la boca. Yo no sé quién los escoge. ¿Quién los otorga? Yo no lo sé, eso pregúntaselo a la orga. ¿Qué vale más, el oro o los diamantes? El tesoro que tienes adelante. ¡Ah! No, yo, frente a mi contrincante, yo lo deterioro, ya no es tan brillante. ¿Qué es mejor, la historia o el lenguaje? El error que ves en tu mensaje. En interior encuentro un brebaje para al hip hop hacerle un homenaje. ¿Un homenaje para ti qué es?
es un linaje que se ve mucho después. Que así pasa el tiempo, tienes a tus pies, que te mantienes firme si el mundo esté al revés. ¡Última! ¿Y a mí me vas a hacer preguntas buenas? Por supuesto que sí, porque tú eres un teorema. Porque tú eres un problema y una persona, porque él es un teorema, pero yo soy un axioma. ¡Wow! ¡Buen round, Stick! ¡Bien! Stick pregunta, yo. Teorema responde. ¡Bien, Stick, bien! ¿Cómo? ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Yo, Teo, ¿por qué gritas cuando no dices nada bueno? En realidad no grito, es que mi corazón siente como una explosión adentro del terreno. Por eso es que yo remo con anclas de Poseidón. O sea, Poseidón tenía anclas. Tenía anclas, tenía hip hop, tenía alma. Tenía muchas cosas que no puedes encontrarlas. Y si quieres hacerlo, entonces ve a buscarlas. Ya, entonces tú las buscaste. Las busqué, las encontré. Por eso este contraste. Yeah. Porque me he buscado demasiado y he estado tan extasiado que convertí el carbón en diamante. Pero la solución también no está en perderse. Está en encontrarse y volver y devolverse. Encontrarse tus ideas. Para encontrarme me voy a perder las veces que sean. ¿Por qué dijiste pituitaria en vez de pituitaria? ¿Por qué me llevas la contraria? Yo solo hablaba de la glándula, pero teorema es una ecuación matemática. ¡Última! ¿Glándula rima con matemática? Sí, porque quería seguir la temática. Pero quieren que le responda si no me preguntó. ¿Esa es cuestión de falta de puntos o gano yo? ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido, Valencia! Que llega aquí todo el cariño que sí, la verdad, los beats no acompañan. Estoy de acuerdo en eso. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! Me puso determinación pituitaria, ¿verdad, pichu? No me preguntaste, parece que te dio miedo. Parece que no entraste en el mismo juego. En tu egocentrismo pego. No eres asesino, pero tienes el mismo ego. El mismo ego de venir y creer que te la sabes. Y yo en sí, sin skin y sin clave. Yo estoy haciendo demostración de habilidades. Multiplicación, razón y mi visión está en Pleiades. Si nación del cañetino sabe el canino. Camino con los destinos y aves divino. En las instrumentales, Constantino abro portales divino. El que vino a aplicar artes marciales. Karatecas en tu cara checa. El micrófono lo hago bien y sin ni una muleta. Por eso la gente en todo el mundo me respeta, porque saben que improviso y no las traigo de libreta. ¡Damn! En cambio tú te las piensas y eso a mí me da vergüenza, no es tener transparencia. Por eso que el freestyle es tan eficiencia, porque vende su alma para ganar las competencias. ¡Última! Y esa mierda da vergüenza y no me representa. Yo el micro lo tengo dando vueltas, que hasta parece tornamesa. Mira como enojado, pero en el fondo quiere mover la cabeza. ¡Yeah! Oh, ¿le queda una o le queda a él? ¿Tiempo y qué? Ya no sabemos de dónde estamos parados, mancha. A ver, venga. Público observa, público divisa. Como con ideas le doy una paliza. Que yo soy el egocentrista, qué risa. Porque tú eres el único que piensa que se improvisa. Yo soy el egocentrista, no de eso. Yo soy aquel que se prepara los versos. Yo soy el egocentrista que vino aquí con su propio esfuerzo. Dime a quién de los dos le regalaron un ascenso. Yo soy el egocentrista, ¿no? Yo soy el que tiene cólera. Yo soy el nómada. Yo soy que improvisando no se siente la situación cómoda. Yo no soy egocentrista, pero tú sí eres ególatra. Yeah. Ahora yo lo piso. Nunca miró su reflejo narciso. La traición, dime quién la hizo. Rafael Lechowski. Le presento a Cuarciso. Así yo respondo. ¿Por qué solamente rima por rimar? Tú dices freestyle, rimar para azar. Haz el único que forzar las rimas le sale natural. ¡Última! Yo no, mi pana. Yo rimo las cosas claras, hip hop que haga. Sí. ¿Entiendes? Así activo la membrana. Esas son artes marciales, estas son artes marcianas. ¡Tiempo! Tranquilito, mamá. ¡Tiempo! Vamos con el segundo. Este que es minuto. Muy bueno, güey. Segundo minuto a sangre, chicos. No, a este que se Valencia. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Valencia! Vaya, hasta que nos tomamos un poquitín. 3, 2, 1. ¡Vámonos! Primo, tú no eres el único que le mete a la improvisación. Tengo sensación, tengo corazón. Te puedo hablar del limo del blon. Yeah. Te puedo hablar de cualquier idea, porque yo fui rapero antes de ser campeón. Wow. ¿Entiendes? Tengo 9 elementos, clases hip hop.
esas mismas que ya se olvidaron, porque mucha gente se vuelve mediocre. Soy el litro de tu motor, ese mismo que conduce al choque. No, que no querías hacer, soy el Batman de tu Joker. Hoy donde todos son freestyler, pero nadie es hip-hopper. Donde todos son tiperos, donde todos son tiktokers. Yo puse la esencia pura para romper ese bloque. Mucha gente te señala, gente que no ha estado en la mala. Porque al igual que a ti, a mí también cortaron las alas. También me cortaron las alas y tuve que renacer. Tú no eres el mismo que ha hecho eso. Y por eso ese poder viene a joder, no te puedes mover. Tú sabes que ahora mismo tengo el nivel inmenso. Yo no necesito que nadie regale chi expreso. A través de eso, tu nivel lo que quieras atravieso. Tengo un ABC y a veces a contravesías yo te atravieso. Los versos que tú gritan con referencia. Dime qué puede más, su carisma o mi coherencia. Última. ¿Qué puede más, tus gritos o mi contundencia? ¿Qué puede más, tu euforia o mi conciencia? ¿Qué? Porque los gritos generan gritos por inercia, pero el buen contenido despierta la conciencia. ¡Tiempo! Vamos con el minuto de terreno. Quiero freestyle real, bro. Con el minuto de terreno. La tuya está durmiendo, la tuya está durmiendo. Y yo volando como Articuno, yo sigo volando así como Articuno. Y tu conciencia está durmiendo, pareces Snorlax dentro de la ruta 21. ¡Wow! Yo, mi hermano, el Teo vino para acá para cumplir la hazaña. Mi corazón nunca me miente, mi corazón nunca me engaña. ¡Wow! La gente me grita en Sudamérica y también en España. ¡Yeah! Mi rima nunca se fuerza, ya que la fuerza a mí me acompaña. ¡Vámonos! Un Jedi, Jedi del freestyle. ¡Wow! Oye, manito, yo no necesito pensar un punchline. Y tú estás diciendo que tienes demasiada coherencia. Pausa y conveniencia, causa y consecuencia. ¡Díselo todo! ¿Gritas porque hago gritar a la audiencia? Wow, sí. Wow. ¿Te enojas porque me gritan aquí en Valencia? Sí. Me regalaron el ascenso, puse resistencia. Antes de estar en FMS había ganado más de 100 competencias. ¡Sigue! Yeah. Antes de estar en FMS ya había ganado a más de alguno que está ahí sentado, a más de alguno que está ya parado, a más de alguno que ya había ganado, a más de alguno que ya había campeonado. Por eso un trofeo en mis manos, son un rapeo, el Teo dando plano. Ya había... ¡Última! Wow. Lo siento si no puedo respirar, pero si puedo inspirarme, limitar y limitar y cambiar la velocidad de la cualidad de la realidad para poder acelerarte. Ver velocidad para poder encantarte, ver velocidad para poder encantarte. No traje la muerte, traje el desplante. Una cosa es caerse, la otra levantarse. ¡Tiempo! Vaya, le pusieron un vida teorema que le acomoda y se logró. Vaya, no era tan difícil, ¿no? Bien ahí, madre bien mía. Ahí. Ahora sí que sí. ¡Increíble! Vaya. Ronda de Lux. ¿Vieron? Muchas gracias, gente. Se prendió el público, se prendió teorema, se prendió la batalla. Ahí está. Ahí está la papa. ¡Valencians y valencianes! Un poquito de silencio. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar un poco de silencio. Que no pierdan el mood, están calientes. Que le meta en 3, 2, 1. A la gente le gusta el diamante. La gente no quiere cobre. En el micro, mi hermanito, tus ideas suenan pobres. Imagínate si en el freestyle soy un verdadero hombre, que les tengo que pedir silencio después que gritan mi nombre. Dos. Mira, mira. Eso no te hace mejor. No, no, no. El hecho que tú tengas fanatismo está bien, pero yo tengo nivel y eso no es lo mismo. Él dice, escucha, él dice que merece que le regalen un ascenso porque ganó 100 eventos en una etapa anterior, pero descendiste. Y eso es aceptar conservar su puesto para perder su honor. Wow. No, mi hermanito, te voy a decir algo. Yo nunca he perdido el honor. Desde antes de que existiera FMS, yo ya era competidor. Y tener un FMS en nuestro país nos salió caro. Ya es gracias a mí y muchos más freestylers que se esforzaron. Ey, bravo, bravo, bravo. Bravo, escuchen. Él dice que antes de que existiera FMS era competidor.
Yo era competidor antes que tú seas competidor. Pero sin embargo, nadie dice, hey, mira, me estoy esforzando, ¿ah? Yo, háganme honor por tú aceptar un regalo de un ascenso que no merecías. ¿Sabes qué pasó, poco hombre? Alguien que se esforzó se quedó sin sueldo y ganó el sueldo a alguien por nombre. No, porque se fueron. Unos se fueron y quedaron cupos. Así que deja de hablar esa estupidez. Si no mal recuerdo, en la temporada 2 descendí y ahora la tabla está al revés. Yeah. Porque mi nombre es lo que en el primer puesto ves. Compites hace 10 años. Lo que hiciste tú en 10 años, mano, lo logré en un mes. Ah. ¡Abuso! Ya vamos a empezar a hablar de facts. Ey. ¡Abuso! Ey, yo. En un mes, ¿no? Silencio, por favor. En un mes. Pero para ti, ¿qué es conseguir algo en un mes? Y que la tabla esté al revés. Así cualquiera son los mejores. Cuando todos aplauden tus virtudes, pero maquillan tus errores. ¿Tú crees que fuiste el único que pasó depresión? ¿El único que por un largo tiempo se quedó sin autoestima? Esa es la gran diferencia. Algunos luchamos callados y no con los focos encima. Yeah. Wow, 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 wow. ¿Cómo dice? ¡Valencia! ¡Sal aquí en 3, 2, 1! Yo tuve problemas y eso lo conoció todo el planeta. Pero a diferencia tuya, a mí la gente sí me respeta por mis ideas concretas. El regreso del Teo, el freestyle, el regreso de Bardock a Dragon Ball Z. No, porque ahora no hay prestigio. Eres hijo pródigo, pero no prodigio. Yeah. Por eso este terreno en litigio. Una cosa es tener honor y conservar prestigio. ¿Y conservar prestigio? ¿Acaso que algo que tú conversaste, que conservaste, contigo conversaste? ¿Con tu alma cuántas veces hablaste? En la Biblia te di 5 dones, pero no los multiplicaste. Ah. Lo multiplicaste, pero hice que se cambien. Luché temprano y luché más tarde. Dale. No actué como un cobarde, porque mi depresión la superé solo, sin un acier que me salve. Sin un acier que te salve, lo superaste en paz, pero te terminaste hundiendo, igual que Jonás. Sí. En cambio, yo tengo las tablas de Moisés y es un idioma sumerio, solo se leen al revés. Solo se leen al revés, quieres ser peculiar, pero yo soy Da Vinci, entiendo el lenguaje peculiar. ¿Entiendes? No me compliques, yo creo que soy Jonás, mi contenido hace que las ballenas vomiten. Ah. Yeah. Hace que las ballenas vomiten y tú solo estás vomitando como un chicken. Estás vomitando como un chicken. O sea que pasaste de ser stick a ser un sticker. Obviamente que soy sticker dentro de hip hop. Soy un sticker especial, nadie pega como yo. Oh. Antes no me buscaban y ahora estoy en la portada. Me llaman figurita dorada. Yeah. Te llaman figurita dorada, la gente no te quiere, por eso no haces nada. Yo sí golpeo, pero golpeo en clave. Soy la fusión de Gino Maidana con Julio César Chávez. Julio César Chávez, ay que monce. Pero no decías que no te gustaba el bronce. La gente no me quiere, entonces lo que tú llamas aplausos, yo lo llamo clave morse. Lo llamas clave morse, pero eso es tu egocentrismo. Hermano, eso es fanatismo. Los criticas por su fanatismo, no los critiques porque me amen. Haz que te amen tú mismo. ¡Última! Haz que te amen tú mismo en el compás. Eso tiene mucha incoherencia detrás. Dígale a todos sus fans que su ídolo perdió. Porque es mejor que muchos, pero no mejor que yo. ¡Tiempo! Sus respuestas, hermano. De corazón, no gracias. Mames. ¿Cómo dice Valencia? No mames. ¡Batallón! No mames. Si no estaba totalmente seguro si iba a ganar Stick, creo que ya estoy seguro de que es de Stick, güey. O sea, ya estoy casi 100% seguro de que es de Stick, güey. Me parece que Teorema tardó en encenderse y creo que Teorema lo que pasa es que depende mucho del entorno, de las pistas, del público y de la energía que se manifiesta en la tarima. Y esa energía se manifestó tarde, güey. Entonces ahí es donde se pierden las situaciones. El Deluxe, pues muy bueno. Y me parece que es la ronda donde más puntos hay. Y es todavía la ronda donde Stick luce mejor. Entonces me parece... Me parece a mí que gana Stick. Me parece que fue más constante. Quizás sí, no tuvo highlights super extremos,
Pero sí me parece que en muchos rounds Teorema como que divagaba. O sea, no terminaba de encontrar lo que normalmente hace, porque como que las energías no Teorema es alguien de energía, güey, y no encontrarlas hace que se sienta incómodo, y eso se reflejó. Entonces a mí me parece que es de Stick de uña. Pero vamos a ver. O sea, yo la verdad, sorprendido una vez más por Stick. Stick se me hace un tipo muy infravalorado. Lo infravaloraron en God Level, hizo una gran participación. Lo infravaloraron en Red Bull Internacional, hizo una gran participación. Lo infravaloran ahora, hace otra gran participación. Para mí, Stick merece mucho más reconocimiento internacional de lo que le están reconociendo hasta ahora. La verdad, increíble, bro. Increíble. Público y Beats. Pues es que también no se está transmitiendo esa energía, me parece. A ver, vamos a ver el resultado. Vale, mi gente. Quiero que contéis conmigo, así que quiero cuenta regresiva de 10. Con las puntuaciones. Bueno, gente, primero que nada, darle muchas gracias. Lo digo al tiro, hermano, y frente a ti, tú sabís, mirándote breve, a los ojos. Chicos, para mí esto era réplica. No es por desmerecer el trabajo del jurado, hermano, pero bueno, tranqui, todo bien. Muchas gracias por todo el amor que me dieron, de corazón. Quizás estoy equivocado, llegar a la casa a verlo. Vale. En mi situación actual, ustedes saben cómo soy, no me puedo quedar sin hablar cuando considero algo. Por respeto a mi hermano también, que vino aquí a competir, así que... Hermano, ¡un aplauso para mi hermano Teorema! Pero muchas respeto gracias. Es mutuo. Para mí un sueño quiero, es que lo infravalorado que está Stick, que hasta los jueces lo infravaloran. Así. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo infravalorado que está Stick, que hasta los jueces lo infravaloran. Yo quiero mucho a Teo. Yo quiero mucho a los jueces, conozco a la mayoría. Que por él lucho y sigo luchando. Pero me parece que estuvo muy lejos de perder directo Stick. A ver las puntuaciones. En orden, Stick Teorema. Suen 73.5, 83.5 Teorema. Juan Ortelli, 85 para Stick. 86.5 para Teorema, réplica. Fox 69, 70.5, réplica. Forum 69 puntos para Stick, 78.5 para Teorema. Teorema. Y K-Road 65, 73.5, Teorema. Din, 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 din. Así que, chicos, os voy a dejar con un vídeo y un invitado muy especial. Así que quiero un fuerte ruido para eso. No sé. Para mí era ruido, Stick, hombre. Y me parece que sigue infravaloradísimo. Ahí me dicen ustedes qué opinan. Video dentro.